Good evening. Good evening, teacher. How was your day? I'm fine. Thank God. Les estaba comentando a los de la clase anterior que alguien se comunicó conmigo diciéndome que se sentía mal y se fue a hacer la prueba y que salió con COVID. Entonces, gracias a Dios ya tenía sus vacunas, entonces no le está dando muy fuerte. Entonces, aunque tengamos las vacunas, tenemos que seguir teniendo los controles de seguridad. O sea, siempre usar máscara cuando ande afuera, andar al alcohol gel, bañarse cuando esté de regreso a su casa, lavar la ropa también inmediatamente. De preferencia dejar los zapatos o limpiarlo, ¿verdad? Antes de entrar a su casa. All that is better for you. Okay. ¿Y qué le pasó, Cecilia, que se salió? Me quedé solita aquí. Okay. Teacher, que no sé. ¿Está teniendo problemas con la señal? Me saca de la nada, de la plataforma. Ayer tuve problemas. ¿Y qué no ha hecho la actualización de Zoom? Como no, ya la actualización siempre me saca. Ah, pero qué raro. No, porque... Sí. Pero igual, usted vuelva a entrar aunque lo saque. Sí, 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 estoy entrando ahí y saliendo, pero aquí estoy presente. Cabal. Es de las que se sale del salón de clases para ir a hacer... Ay, sí, qué terrible. La que pide permiso de ir al baño y no regresa. Ah, va. No, yo de cuando yo estaba, cuando, como yo de todo les cuento a mis hijos, ¿verdad? Le digo que en la clase que yo era supuestamente la mejor era en sociales. Y cuando yo estaba en tercer ciclo, todas las materias me gustaban, pero en sociales supuestamente era la que más me gustaba. Sin embargo, la profesora que me daba sociales a mí no me gustaba como la daba, porque ella lo único que hacía era que nos pedía los libros de TV educativa, que eran unos libros que traían dibujitos así, pero que eran dibujos que solo venía el dibujo y uno tenía que colorearlo, según ella. Entonces, todo lo que se hacía en el salón era colorear los pinches dibujos y contestar el cuestionario que estaba después de cada lección. Entonces, para mí, yo decía, y yo voy a estar aquí sentada haciendo algo que mejor lo hago en mi casa, pues. O sea, tranquilamente leía en mi casa y contestaba yo los cuestionarios. Entonces, al siguiente día, ella lo primero que hacía era revisar que si hubiesen coloreado los dibujitos y que si hubiese contestado el cuestionario. Y siempre me ponía de ejemplo, ¿verdad? De que yo era la mejor alumna, que porque yo le tenía coloreados todos los dibujitos y que contestaba todos los cuestionarios. Pero yo tan pronto entré, o sea, yo procuraba ser la primera en entregar los tales dibujitos y el cuestionario. Solo iba de regreso a mi, me quedaba a la par de la puerta que estaba atrás del grado, ¿verdad? Y entonces yo solo iba, ¿verdad? Y hacía como que estaba, que iba a sentarme y lo que hacía era que me iba. Y me iba a jugar básquetbol con los compañeros de grados superiores que tenían, porque los de séptimo grado no teníamos ninguna hora libre.
Pero en bachillerato sí habían varios que tenían horas libres, y como yo siempre fui bien grandota, entonces I was the tallest from the level. The teacher that looked for discipline thinks that I was from high school and not from third cycle. And then I go to play basketball. But I was the best student for the teacher. And I was playing basketball all her hour. Pero era eso, o sea, no preparaba la clase la señora. Se sentaba a leer la revista, o sea, ella revisaba, lo primero que hacía era revisar que hubiera hecho la clase anterior, y después solo se ponía a leer una revista. Y qué motivación para uno quedarse en la clase. No. Entonces, desde chiquita yo era exigente con respecto a eso. Ok, now, let's see. ¿Cómo van con las lecciones? Ya la mayoría me ha dicho que ha terminado, ¿verdad? Les felicito y espero que now we have lesson 12. Estamos en la lección 12. Ya vamos empezando lo que es la unidad 5. Pero vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo de la clase anterior. Remember that we were talking about frequency adverbs. Do you remember the frequency adverbs? ¿Recuerdan cuáles eran los frequency adverbs? Always. Always. ¿Y qué significaba always? Siempre. Siempre. O sea, 100%, ¿verdad? Siempre. Ajá. Sometimes. Sometimes. Usually. Antes de sometimes, ¿cuál iba? Often. Often. No, usually. 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 Ajá. Sometimes, often. ¿Y después? Hardly ever. ¿Y el último? En never. Never, ¿verdad? Ese nunca. Entonces, ¿cuáles serían los opuestos? Sería always and never, ¿verdad? Always and never. Ok. También habíamos estado hablando sobre los diferentes tipos de comida, ¿verdad? What do you usually eat for breakfast? ¿Qué es lo que usualmente comen para el desayuno? Eggs. Ajá. Y saben que hay mucha gente que dice cosas malas sobre el huevo, porque dicen de que es malo comer mucho huevo, que porque el colesterol y que no sé qué, y se ha descubierto que por lo menos deberíamos de estar comiendo 3 huevos diarios, ¿verdad? Que eso ayuda a un montón de cosas en el organismo, el comer huevo, ¿verdad? Así que no crean eso de que el huevo es malo. Tal vez saben que es malo. Cómo se prepara, tal vez, ¿verdad? Porque si usted ocupa aceites que ya los ha usado muchas veces, entonces eso hace que el aceite, o sea, el aceite pueden ocuparlo una vez y poco. Lo que yo hago es que, por ejemplo, pongo poquito aceite y lo que hago es que le echo ya sea milk or water al huevo, ¿verdad? Entonces, es más, si usted no quiere ocupar este aceite para freír huevos, o sea, para hacer scrambled egg, lo puede hacer con agua o lo puede hacer con leche. Y es el mismo resultado. Pruébenlo. ¿Verdad? Y es mucho más saludable.
Pero, teacher, ahora hay aceite de coco. Yo no sabía, fíjese, para cocinar. Sí, y el aceite de coco tiene otras propiedades también. El aceite de coco digamos, si usted está, tiene algún tipo de enfermedades, le ayuda el aceite de coco. También es bueno, digamos, para curar heridas y cosas así, el aceite de coco. Y es mucho más saludable que los otros. Y el aceite de coco tiene la peculiaridad que es como que fuera manteca. Y cuando se deja enfriar, se endura. Sí, es cierto. Ajá. Porque yo no sabía, pero cuando se deja al aire libre, se hace líquida. Como sí. Que se derrite. Sí. Más que todo, se está haciendo calor. Exacto. Bueno, repeat after me. I always drink coffee for breakfast. I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. I never eat fish for breakfast. Okay. Now, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the United States and Canada. Les hacía el... Cuando yo vi este objetivo y decía Estados Unidos y Canadá, creí que iban a hablar sobre el cricket, porque en Canadá se juega el cricket. Pero no, son los juegos que juegan tanto en ambos países. Y la cosa es esta, que están hablando de esos dos países porque ahí se dan bien marcadas las four seasons. ¿Verdad? Las cuatro estaciones. Entonces, they have springtime, summertime, autumn or fall, and winter, ¿verdad? Entonces tienen las cuatro estaciones y son bien marcadas. Entonces, para cada estación hay ciertos deportes que son los que desarrollan en esas estaciones, ¿verdad? Entonces, por eso están hablando de ello. Entonces, repeat after me. In the spring, people play golf. In the spring, people play soccer. People play soccer. About soccer, I had an argument with someone one day. Sobre el soccer, tuve un así como una intercambio de pensamientos con alguien que es gringo, por cierto. Entonces, que para mí no tiene lógica que el fútbol sea el fútbol americano, se llame fútbol, y que el soccer sea soccer y no fútbol. Porque el soccer se juega con los pies, y si tú lo tocas con la mano, está penalizado. ¿Verdad? Sí. El único que puede tocar libremente con las manos es el portero. Y si usted está haciendo un saque de banda. Uh-huh. Entonces, pero de ahí, la mayor parte del juego es con los pies. Entonces, pero no, ellos le han puesto fútbol y se han adueñado del término fútbol. Y honestamente, lo menos que ocupan son los pies para jugar con la pelota. Entonces, la única
vez que le da, que tocan la pelota con los pies es cuando hacen el tal gol de campo. Siempre se hace el tal gol de campo. Entonces, para mí es ridículo que de ellos se llame fútbol, y por cierto, fútbol americano, y el de nosotros se llame soccer. Pero bueno, así dejémoslo. In summer, people play baseball. In summer, people play tennis. In summer, people play volleyball. In summer, people go swimming. In summer, people go swimming. Okay. ¿Sabían ustedes que el tenis era el cómo se llama? El deporte de la realeza en Europa. No. O sea que ese deporte antes no lo jugaba la gente común y corriente, sino que era solo de un deporte que se jugaba solo por los cortesanos o sea, los reyes, los príncipes, los condes y todo eso, que era un deporte de la realeza, ¿verdad? Y no se jugaba así con esas falditas y con esos chorcitos, ¿verdad? Sino que se jugaba con las grandes faldonas que existían antes, ¿no? Deberían de buscar, es bien bonito lo que es la historia del tenis, ¿verdad? La historia del tenis, de cómo se empezó a jugar. Era un deporte de la corte en Europa, ¿verdad? No era un deporte popular, no era un deporte para que todos lo jugaran. Now, and about volleyball, creo que es como una versión de, pero ya en equipos, de algo que como que fuera el tenis, ¿verdad? Porque siempre tienen la peculiaridad que tienen esa red, ¿verdad? Y hay que pasar una pelota de un lado a otro, y hay ciertos lugares donde hay que hacer llegar la pelota para que cuente como punto, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto se parecen bastante con el voleibol con el tenis. And about go swimming. The swimming is the only sport that when you end to practice it, you didn't get overweight rapidly. O sea, es el único deporte que si usted deja de jugar, de hacerlo, no lo hace engordarse inmediatamente después de que deja de hacerlo. En cambio, cualquier otro deporte, si usted juega cualquier otro deporte o si usted hace ejercicio, usted adelgaza, pero si lo deja de hacer, se engorda hasta el doble de lo que era antes, ¿verdad? Es lo que le llaman el rebote. Entonces, la natación no da eso, no, la natación no da el rebote. Digo porque yo he nadado y cuesta volver uno a ganar el peso que perdió nadando. Creo que es un deporte más. Todos los deportes que existen, creo que la natación es el mejor deporte porque no daña sus articulaciones, ¿verdad? Si usted no deja de jugar, no engorda inmediatamente.
Y usted está adelgazando y ni siente, porque no se siente el calor, porque como está en el agua, ¿verdad? Entonces, en cambio usted, cualquier otro ejercicio que usted haga, usted siente que está sudando, usted siente que está todo caliente, usted se puede dañar los músculos a la hora de que hace un mal movimiento, hasta quebrarse un hueso si se cae, ¿verdad? Y todas esas cosas no le suceden en natación. Entonces, para mí, swimming is the best sport of all. Okay, now, in the fall, play football. Este fútbol es el fútbol americano, ¿verdad? Go bike riding. Go hiking. Hiking es ir a hacer caminatas. Okay. Now, in the winter. People play hockey. People play hockey. In the winter, people play basketball. In the winter, people go ice skating. Okay, lo que es el fútbol americano y el hockey, creo que son de los deportes más confrontativos que existen. O sea, como que fueran boxeo. O sea, la idea es ir a darle duro al otro, ¿verdad? O sea, se enfocan más en estar haciéndole daño al contendiente que en estar jugando lo que se debe de jugar, ¿verdad? A mí no me gustan por violentos esos deportes. I don't like violent in sports. Okay, I don't like violence in sports. And then basketball, algunas veces se dan ciertas confrontaciones, pero no siempre. También el soccer, ¿verdad? En ese aspecto, los deportes que son como más safe son por ejemplo, el tenis y el voleibol, ¿verdad? Que hay una net de por medio. O sea, no se tienen que unir los dos equipos a jugar entre ellos, ¿verdad? Y el ice skating es patinaje sobre hielo, y el skiing es esquiar, ¿verdad? Ese de esquiar me llama la atención, y también el ice skating, pero tendría que estar en un país donde se dé el winter para poder hacer esas cosas. Ok, which sports do you like? De estos deportes que hemos visto, ¿cuáles son los que le gustan? From spring. To play soccer again. Now, about summer. And summer is a volleyball. Volleyball. Uh-huh. Swimming. Swimming. Volleyball and swimming. Okay. Baseball, les comentaba que el baseball, a mí en lo particular, el baseball me daba hasta cierto miedo, porque la pelota es dura y dura, ¿verdad? Entonces, en cambio, a mí me gustaba jugar algo que se llama softball, ¿verdad? Porque la pelota es un poco más grande y es bien suave. Entonces, usted no es fácil que se lastime jugando softball. Y las reglas para jugarse es lo mismo que el béisbol, solo que corre menos peligro de que le vaya a hacer daño si le pega la pelota. Okay.
Now, which other sports do you like from summer? Solo eso. Swimming and volleyball. What about fall? Which sports from fall do you like? Go bike riding. Bike riding. Uh-huh. And what about hiking? Hiking. You like hiking? Go hiking. Lo que me gusta de las caminatas es que, vaya, con bicicleta usted tiene que tener como en ciertos lugares donde sea como un poquito más plano, ¿verdad? Para andar en bicicleta. En cambio, si usted hace caminata, no importa si usted va por montañas, es más, para eso sirve, para ir a montañas, para ir a visitar lugares así como escabrosos, ¿verdad? Y ese tipo de lugares casi nunca se va uno en bicicleta, al menos que sea un tipo especial de bicicleta, ¿verdad? Porque hay gente que hace lo que es el ciclismo de montaña, ¿verdad? Pero es un ese no cualquiera lo puede hacer, es bastante, o sea, arriesgado, porque cuando usted menos siente, se puede ir en un barranco, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que sí le gusta hacer bicicleta de montaña. What about the winter? The one that I love and play was basketball. Basketball. It takes my attention, ice skating and skiing. O sea, me gustaría algún día poder practicar patinaje sobre hielo y es ¿verdad? Ah, hay algo que se llama esquí acuático, que ese lo jala a uno con lanchas, ¿verdad? Pero ese no es fácil, teacher, ese es difícil, es tener las piernas pero duras, porque si no se traga todo el agua que lo revuelca. Eso sí no lo recomiendo, mira, a menos que tenga una buena pierna bien fuerte. Fíjese que yo cuando, desde que estaba joven, hacía bastante pesa solo con piernas. Llegué a levantar hasta más de 2 veces lo que era mi peso en piernas. O sea, digamos que yo pesaba 150, 170 libras y yo levantaba hasta 340 libras con solo piernas. Y de algo me sirvió porque llegué allá bien, señora, y las piernas sin celulitis. O sea, y yo soy gordita, pero mis piernas no tienen celulitis, ¿verdad? Entonces, bueno, es más, alguien por ahí me dijo que no tenía piernas de cincuentona, porque tampoco no tengo ni varices, ni celulitis, ni nada de eso. Pero siento que fue eso, porque le di mucho a levantar pesos con las piernas. Now, in the discussion, you will talk about which sports do you like to play in the different seasons, que fue más o menos lo que estuvimos comentando ahorita. Entonces, the lesson objective for the 5.2 is, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple presence WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Entonces, tenemos esta conversación. Primero se la voy a leer
y después ustedes me la van a repetir conmigo y después nos vamos a quedar haciéndolo en parejas, ¿verdad? Primero solo escuchen y vayan siguiendo la lectura. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really a good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Se la bajó. Bien, permítanme un ratito, solo voy a hacer algo por aquí. Okay. ¿Se acuerdan cuáles eran las WH questions? What? Where? Why? How? Which? Hay uno que no se los había puesto yo en la WH question words que habíamos puesto anteriormente. Esa es whose. WHOSE. Y eso significa de quién es. Digamos, si yo quiero saber whose this key is. O sea, ¿de quién es esta llave? The whose. Entonces, si usted encuentra un libro, whose book is this? O sea, ¿de quién es este libro? Entonces, ese se me había olvidado ponérselos, pero hoy me acordé de él. Bien. Entonces, now, repeat after me. So, Justin. What do you do in your free time? Well, I love sports. What sports do you like? Hockey, baseball. Soccer are my favorite. When do you play all these sports? I just watch them on television. Entonces ahora, voluntarios, por favor. Ok, levante la mano para que yo sepa. Ok, entonces Indira y Jennifer Yamilet. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey. Baseball and soccer are my favorite. Whoa, you're really good athlete. When do you play all these sports? I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Now, Delmi, Lorena, and Sira. Okay. When do you play?
Teacher, no. So, Justin, what do you do in your free time? Mira, Odermi. ¿Qué pasó? Delmi. Está en mute. No se ha desmuteado. No se ha desmuteado. Excuse me. Hoy sí. Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you're really good athlete. When do you play all the sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, now thank you. Claudia Maria Garcia y Esmeralda Janet Mendez. So, okay. Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play the sport. I just watch them on television. Okay, thank you very much. ¿Alguien más que quiera? Los que ya participaron, bajan las manitas y los que quieran participar, las suben. Ok, Sira Bertalia y Alejandra Gabriela. Teacher, yo participé. Vaya, entonces baje la manita, por favor. Teacher, perdón. Vaya, Alejandra Gabriela y Evelyn Lorena Cruz. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you're really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play sport. I just watch then on television. Okay, thank you. ¿Hay más voluntarios? Los que ya pasaron, bajan la manita, por favor, para no confundirme. Claudia Martínez y Azucena Enríquez. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, athlete. Repeat, please. Athlete. 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 I just. Thank you. ¿Ya nadie más quiere leer? Ok. Entonces, tenemos las WH questions. Repeat after me. The main goal to use WH questions. The main goal to use is to obtain more detailed information.
is to obtain more detailed information. About someone or something. Okay. What sports do you play? Aquí me equivoqué. Este tú lo puse de más. Entonces, what sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? How often do you practice? We practice once or twice a week. We practice on Sunday. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. We start at 10 o'clock in the morning. Vale, entonces esta es la fórmula. WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement. ¿Verdad? Y este, repeat after me. Who do you play baseball with? With whom do you play baseball? Entonces aquí se está preguntando lo mismo, pero se le ha dado una diferencia en la escritura, ¿verdad? Y en el orden, ¿ok? Entonces, ahora ustedes van a practicar hacer oraciones en WH questions y van a, digamos, en la lista donde estén, mira la gente que está conectada. Ve, yo voy a hacerle la pregunta a alguien y ese alguien me lo va a contestar. Entonces, cuando me conteste, va a escoger en el listado a quién le va a hacer la pregunta a ella. Entonces, le hace la pregunta y a esa persona le va a contestar y va a hacer la pregunta a otra persona. ¿Estamos bien? Yo le voy a dar chancecito ahorita de que hagan sus preguntas que quieran hacer. ¿Verdad? Este, le voy a poner aquí algunos de los ejemplos. Okay, don Herbert Miranda. Yes. I asked the question. No, yo le voy a hacer la pregunta y okay. Usted me la contesta y después usted okay. Le pregunta a alguien más. Yes. Eh,
What sports do you play? I play tennis and ping pong. Oh, almost the same. Okay. Entonces usted escoge a quién le va a hacer la pregunta y esa persona le contesta. Jorge, pero what sport do you play? Jorge, pero what sport do you play? Repeat the question, please. Yes. What sport do you play? I play soccer and baseball. No, okay. Basketball. Okay. Okay. Now, Jorge Alfredo, make your question to someone else. Okay. Claudia Martinez. Vamos. Where do you play sports? I play okay. Yes, but where? Where do you play? I play in my house. Okay. Now ask your question to someone else. Delmi Lorena. Delmi Lorena, who do you play? What sport do you play? I play, excuse me, teacher, caminata. Hiking. Okay. Hiking. Mm-hmm. I play hiking. No, I go hiking. Perdón, sí. Mm-hmm. I go, ahí no tendría que ser play. No, I go hiking. Okay, now make your question to someone else. Edith Roxana. How do you play swimming? I don't know swimming. I don't know how to swim. I don't know how to swim. How to swim. Okay. Now ask someone else. Okay. Evelyn Lorena. How? Where do you play? Evelyn Lorena, where do you play? ¿Dónde juega? I am playing in the park. ¿Dónde juega? At the park. Okay. I play at the park. Entonces ahora le pregunta a alguien más. Azucena Felix de López. Mm-hmm. Hi. Make the question. No se le entendió muy bien, vuelva a decirlo. Póngamelo en el chat porque no se le entendió. Creo que tiene problemas con internet. Write it in the chat. Yo se lo voy a leer a ella.
No le pudo contestar porque no se le entiende. Escríbalo en el chat y yo se lo voy a leer para que le conteste. Ya no está ella en el chat. Bueno, ¿alguien más que haga usted la pregunta, hija? Ok. Veamos. Herbert Miranda. Yes. What is your favorite sport? What is your favorite sport? Sería which. Which is your favorite sport? My favorite sport is ping pong. Okay. Bueno, hágale su pregunta a alguien más. Sí, Luis Gonzalo. Where do you play? Luis Gonzalo. Sí, where do you play? Me preguntaste. Sí. What sport do you play? Okay. I play volleyball and basketball. Okay, now Luis, ask someone else, please. Jennifer Jamilet. What sport do you play? I play soccer. Okay, thank you. Vaya, ahora pregúntele a alguien más. Cecilia Amaya. Sí. What sport do you prefer, soccer or baseball? The soccer. Okay, and someone else? A Fátima. Ajá, dele. What sport do you play? Fátima. Okay. Vamos a hacer el knowledge check. Fátima no te escuchó, entonces vamos a ir a ver el knowledge check. Fine for four. Now, complete the conversation with the correct WH words. Vaya, tenemos en la primera que dice, repeat after me, I watch sports on television every weekend. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Really? Soccer is my favorite. Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? When usually watch soccer? On Sundays afternoons. On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home? And where do you usually watch it at home? No, at my friend's house. No, at my friend's house. He has a really big
television? He has a really big television. Conversation two. How often do you go bike riding? How often do you go bike riding? Oh, about once a month. About once a month. I love to go bike riding. I love bike riding. I go every Sunday. I go every Sunday. Really? 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 When do you go? When do you go? Usually at about 1 o'clock. Usually about one o'clock. Oh yeah. Who do you usually go with? Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Vale, con eso terminamos lo que es la lección 5. No, perdón, lo que es la parte de ahora, la primera parte de la lección 5. Mañana vamos a ver lo que sería la segunda de tres partes. Y el jueves veríamos la última parte y además estaríamos analizando lo del examen para que tengan ustedes el fin de semana para contestarlo y lo verificamos el lunes, ¿verdad? Que ya estén con las respuestas correctas. Yo para el martes ya les preparé una como clase extra, ¿verdad? Que es que les quiero dar ese refuercito. Pero si usted tiene algún otro tema que le gustara que yo se lo incluyera, se lo explicara, me lo pueden mandar por el WhatsApp para que yo se lo ponga en el PPT, ¿verdad? Tengo básicamente dos tipos de cosas que ya lo puse ahí. Uno es los tres diferentes tipos de posesión y el otro es el orden de los adjetivos, el orden que deben de llevar lo de los adjetivos. Entonces, si además de eso usted tiene alguna duda o consulta de cuando usted estudiaba y que nunca le dijeron la respuesta que de alguna duda que usted tenga, me la dice y yo se lo pongo en el PPT del último día. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que han llevado hasta ahorita? No, teacher. ¿No? Y ya hay varios de ustedes que ya terminaron todas las lecciones. Ya. Sí, ya está terminado. Y ustedes me habían reportado que les daba problema con los nombres. ¿Ya arreglaron eso también? El certificado me dijeron con el diploma, decía. Ayer, teacher, revisé. Ajá. Y el mío sí aparece con el nombre completo. Solo que sigue dando el problema de las firmas. Las fechas ya están correctas también. Vaya, las fechas y los nombres están bien. Al menos el mío estaba correcto. Lo de la firma, porque al descargarlo no baja las firmas. No se ven. Y ese reporte ya lo hizo. Sí, ayer escribí en la noche. ¿Y qué le contestaron? De que iban a revisar. Perdón, y en que fíjese que hay varios formatos ahí. Yo escogí el tamaño carta y sí me aparecen las firmas. Será tal vez que el formato que escogió. Perdón. No, yo solo lo descargué. Ah, pues a un lado derecho dice el tipo de tamaños, tamaño carta, tamaño no sé qué. Ahí le va dando los tipos de tamaño.
Entonces podría ser que si usted escoge el carta, tal vez le aparece en la firma. Tal vez puede verificar, pienso, no sé. Verifique eso, hija. Es más, trate de hacerlo ahorita para quitarnos esa duda. Entra donde va a descargar lo del certificado y al lado derecho dice que le da diferentes opciones de tamaños. Teacher, a mí solo me sale no me sale el último apellido. Repórtelo a Elena. Es que igual yo como lo hago en el teléfono no me da esas opciones, solo me da descargar en PDF y imprimir. En imprimirlo cuando le da personalizado, ahí, así como le dice Delmi, así es. Y ajá, en el teléfono personalizado, y ahí se le da ajustar letter. Pero es de una vez imprimirlo. Allí. Lo puede guardar también. Ahí. Ajá. Imprimir y más abajo le dice descargar como PDF. Ajá. Aquí está, mire, imprimir certificado. Sí. A tu profile y descargar como PDF. Entonces, ajá, yo lo descargo, pero ahí cuando solo descargarlo desde ahí, no me salen las firmas. Vale. Ajá, sí, es que a mí es igual me salió en PDF, si le da en vez de descargarlo lo imprime, si le sale, mire, a mí me sale el nombre completo y ahí están las firmas. Yo porque lo quería guardar, tiche, sin necesidad de imprimirlo todavía. Ajá, yo sé, tenerlo en mi archivo guardado porque ahorita sí, no lo veo. Es fácil hacerlo así. Pero ahí hay una opción que dice PDF y guardar como PDF. Ah, pero aquí, por la firma, si usted le pone imprimir, también lo puede guardar o no. No. Bueno, no. Le sugeriría que lo imprima y ya impreso. Lo escaneo. Sea, ajá. Para que pues se le sí, guarde. Cuando hace PDF. Eso que dicen las compañeras, sí sale con la firma. Ajá. Imprímalo de un solo. O dele, o guarde eso, no sé, compre un screen. No sé. O dele a este un de pantalla, un ¿cómo se llama? Dele un pantallazo a este. Un print screen. Ajá. ¿Y cómo se llama? Y guarda en un documento, qué sé yo, de Word, y después ese documento de Word. Arregla el tamaño, ¿verdad? Que le quede el tamaño como debe de ser y lo guarda como PDF. Sí, eso voy a hacer porque sí, al descargarlo no nos aparece la firma. Sí, tal vez porque solo a la hora de imprimir es que aparecen. Pues no debería de ser, dicho. Sí, cabal. Ay, hija. Está mal. Si las quizás, cosas fueran como debieran de ser siempre. Sí, correcto. No, yo solo le digo que no tendría por qué darnos ese problema. Sí, quizás sí, no, yo en sé. Algunos teléfonos, no en todos. O tal vez ellos lo hacen por seguridad también. Tal quizás vez. Quizás en algunos porque a mí ya me salió. En algunos teléfonos ha de ser la configuración. Sí, ¿no? Es que acuérdense que como no todos los teléfonos tienen la misma configuración. Yo lo hago en la compu, no en el teléfono. Ajá, yo igual en la compu lo estoy haciendo y ya lo descargué y no sale. No salen las firmas. Ah, pues solo en el teléfono salen, no salen en la compu quizás. Porque vaya, voy a ver, descargar como PDF, voy a ver cómo me sale. Y aquí estoy también, a ver. A prueba y error. A prueba y error. Yo también ya hice lo que ahí no le sale. No sale, ahí mira. No le sale cuando se descarga en PDF. Sí, sí, no sale. Ya, entonces sí, no sale, ya.
Uh-huh. En el otro formato. Es más, ni siquiera salen los nombres de ellos. No salen. Uh-huh. Entonces, no, es mejor imprimirlo de un solo. Y ahí se escanea. Ajá, y después lo escanea. Ah, sí, cabrón. Y lo guarda. Así vamos a hacer, Tichi. Gracias. Bye. Yo lo pude hacer así como están diciendo ustedes. Así como imprimir y ahí le da la opción de tamaño. Ah, le aparece el tamaño, Ahí aparece la opción de tamaño y aparece también como un disquito para guardar. Entonces ahí sí. Le apreté y me lo guardó en el teléfono. Y ahí en descargas y ahí aparece firmas. Parece que estoy viendo algo aquí. Que se puede bajar, ¿verdad? Sí, tal parece que se pudiera bajar aquí, mira. Ajá. Ah, está la flechita. Ajá. Sí, busquen ahí abajo, ahí han de estar escondidas. Han de estar escondidas las firmas abajo. Aquí, pero no sé por qué no me baja. Pero ahí está, ¿ves? Como que se puede bajar más aquí. Sí, supuestamente aquí se debería de poder bajar un poquito más. Es que el formato es más grande, por eso es de que las firmas se van hacia abajo. Ajá. Ay, entonces, hay que cambiarle si el formato. Teacher, si usted le da una flechita que está a la par de la impresora arriba, a su ajá. lado, esa para descargar, tal vez pruebe desde ahí, a ver, y guardándolo si le queda completo. No, vamos a ver. Lo voy a guardar donde tengo todo lo de inglés corporativo. Y desde ahí lo voy a jalar. A ver, si no se lo hace vos impreso. No se puede bajar más. No, mejor imprímalo y de ya impreso. Lo escanea y lo guarda. Va. ¿Verdad? Nos evitamos. Vaya, a la gente que si no le aparece con el apellido completo, ¿cómo se llama? Pidan que se lo arreglen. Porque acuérdense que tiene que tener su nombre tal cual usted, si no pueden decir que no es suyo. Y compañera, y usted puso en Zoom todo su nombre y ya le apareció con el nombre completo ahí. ¿Hola? A mí sí. Sí, me salió, ¿verdad? Completo. Mi nombre, sí, los nombres, los apellidos. Ya ven, entonces pongan el nombre completo en Zoom y verifiquen a ver si les aparecen ya completo, si ya les sigue dando error. Entonces... Yo siempre lo he tenido con todo el nombre completo. No, nunca me sale, no me ha salido. Ah, entonces bueno. Usted sí repórtelo. Sí, porque a mí desde un principio sí me salieron los nombres completos. Bueno, a los solo que la fecha no era lo malo. A los que no le salen ahorita, repórtenlo para que se los corrijan. ¿Verdad? Entonces, así estamos. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿verdad? Y se cuidan. Acuérdense que el virus ahí anda suelto. Tomen todas las precauciones que necesiten, ¿verdad? Y mantengámonos positivos, ¿verdad? Yo siento que también eso ayuda mucho a cuando uno está muy estresado, suele bajársele más las defensas. Cuando uno está positivo, eso ayuda mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, see you tomorrow. See you tomorrow. ¿Verdad? See you tomorrow. Procuren arreglar las cosas lo más pronto. Good night, teacher. See you. Good night. Take care. Bye bye. Bye, teacher.